¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte del video acerca de Gyrus. En la primera les hice una grabación de hardware real, esta misma placa que están viendo aquí, en un gabinete Capcom Ipress en estéreo. El audio ya viene amplificado en la placa, entonces no se utiliza amplificador del gabinete, sino se saca directamente hacia las bocinas. Utilicé unos micrófonos binaurales para hacer la grabación, para darles esa misma sensación de que estén allí. Eso pues evidentemente lo tienen que apreciar con audífonos, sin audífonos pues no se logra mayor efecto. Lo que utilicé fueron estos Roland viejitos que tengo desde hace muchos años, que utilicé para grabar los primeros videos que del canal, y una Tascam que utilizo para grabar, está grabando en este momento el audio. Para el video utilicé un Open Source Scan Converter en 4X sin scanlens, para que YouTube no las desgracie, y bueno, esta placa que están viendo enfrente, lo que están viendo arriba es la placa del audio, y la parte de abajo es la parte gráfica y de CPU, ¿no? Entonces toda la lógica del juego está abajo y la lógica de todo el audio está arriba, pero la lógica del audio es la que ahorita más me va a interesar. Esta placa está modificada. Está modificada para correr código extra para salvar el high score. Por eso vieron esos high scores que están ahí. De hecho, en primer lugar está un primo mío, mi primo Jaime, está en primer lugar del score, que no se lo he podido tumbar. Tampoco es como que haya practicado mucho, ni soy bueno, como se dieron cuenta. Lo último que quiero es alardear que soy bueno, porque soy malo. Pero disfruto mucho de jugarlo y por eso quería compartirles la experiencia en primera persona. Y bueno, les decía, está modificada para salvar el high score. Utiliza una RAM de este tipo, el mod, una Dallas, como la que están viendo ahí, y una ROM que hace que el juego realmente bootee. No borra el high score, que sería lo primero que hacer, limpiar la RAM, y de ahí regresa al juego. No se necesita modificar el código del juego, es lo interesante, porque estos juegos tenían un socket para una ROM de debug, o sea, de depuración, y en ese socket se puede meter el código, es lo primero que ejecuta el juego y hace un brinco, no hace un branch de lo primero. Entonces estaba muy bien pensado el hardware para debuguearlo, y por lo mismo modificarlo es sencillo. Lo único que se tiene que hacer es cambiar una RAM, que bueno, ahí sí implica desoldar y soldar esta RAM nueva. El juego para el audio, como se dan cuenta, toda esta placa de audio utiliza 5 sintetizadores y una sección de audio discreto,
¿no? Es decir, genera el audio a través simplemente de ciclos que se convierten la lógica por un par de escaleras de, de resistencias del DAC hacia analógico. El audio utiliza dos CPUs, utiliza bueno, un microcontrolador de un CPU, un Z80 que está por acá. Desgraciadamente, ahorita les muestro, todas las marcas del fabricante fueron destruidas, las tallan, ¿no? Como pueden ver, para que no se noten, pero este es el Z80. Y estos son los AY38910, que son sintetizadores, se los voy a mostrar acá en la otra toma. Son 1, 2, 3, 4, 5 sintetizadores AY8910. Esos sintes, acá se los voy a mostrar en close-up. Aquí los pueden ver. Este es uno de esos sintes. Sin que le hayan borrado, esta cabeza, sin que le hayan borrado sus marcas. Es de General Instruments y es tecnología que luego posteriormente se licenció a Yamaha. Y es el mismo sintetizador que se utilizó para la base de todos los sintetizadores FM Yamaha, aunque este es un PSGI que es un programa de Sound Generator y solo utiliza ondas cuadradas y timers para generar sonido. Cada uno tiene tres voces, cada uno de estos. Hoy fue utilizado en la MSX, en el Master System, en varias computadoras, ¿no? En Europa. Y es un chip muy importante en la generación de audio. Al principio en los arcades y en el cómputo personal y en juegos caseros. Pero utiliza 5, o sea, tiene 15 canales de audio, que es lo que escucharon esa melodía de Bach, de tocata y fuga arreglada. Está hecha por estos 5 sintetizadores. Y este Z80 y este microcontrolador que es un 8039, creo, es un 8039 de Intel, se encarga de la parte del sonido discreto, de generar todos los otros sound effects, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? La placa tiene este conector que no es llama, es un conector que se le conoce como Konami Classic, se utiliza un pinout específico que utilizaban los gabinetes de Konami, claro, cada uno con su modificación, por ejemplo, con audio estéreo, ¿no? Yo tengo este adaptador que hice hace muchos años, de los primeros que hice, que es horrible, pero funciona, que convierte de Konami Classic, en específico Gyrus, a llama. Y me da también la salida de audio en estéreo, ¿no? Cabe aclarar nuevamente, este audio ya está amplificado. Estas dos partes que ven aquí son los amplificadores y los disipadores para para cada amplificador. Esos amplificadores no se deben de someter a una carga mayor de 4 ohms. Pueden aguantar una bocina de 8 ohms cada uno, efectivamente, pues se calientan un poquito más. En 4 ohms funcionan bien. Bueno, están hechos realmente para los 8 ohms. Nunca deben estar arriba de unos 50 grados centígrados si los quieren estar monitoreando. No conecten, si quieren grabar el audio estéreo, no conecten directamente los amplificadores a un nivel de línea. Tienen que utilizar un acoplador de impedancia. Esto es como los acopladores de impedancia que se utilizan para, en la industria automotriz, convertir de un estéreo que ya va directo a las bocinas, ya está amplificado con poder, se baja a nivel de línea. Son aparatos como este que está acá, no son caros. Son lo mismo que utilizamos en las Superguns para bajar el nivel de ya amplificado de una bocina a nivel de línea, ¿no? Y eso fue lo que utilicé para grabar la última parte de este video, que la pueden adelantar y verla si les interesa, donde hago una captura directa sin nada de esto, ejercicio binaural, ¿no? Es la captura digital pura del video y analógica, evidentemente, del audio digitalizado para escuchar la salida directa de la placa sin el procesamiento, entre comillas, analógico creado por las bocinas, el cuarto y mi cabeza con los audífonos binaurales. ¿Qué más les podemos decir? La placa corre a 3 MHz. Es de 1982, si no mal recuerdo. Ahí podría estar equivocado, pero es más o menos la época y está hecho por Okamoto. Tal vez es del 83. El juego fue dirigido por Okamoto. Okamoto fue un creador que empezó su carrera con Time Pilot, seguramente lo recordarán, un juego hermoso que fue muy importante para mí. Se siguió con y al terminar Gyrus, que en realidad le habían pedido un juego de carreras y entregó Gyrus a escondidas. Pidió un aumento porque esperaba ventas altas. La verdad es que el juego, aunque vendió bien, no vendió tanto porque ya estábamos en la época de caída de los arcades de esa época, de los mediados de los 80s. Y pues simplemente el día siguiente que llegó a su oficina ya lo habían corrido. De ahí se fue a Capcom y en Capcom hizo juegos como 1942, hizo Sidearms, también Final Fight y Street Fighter 2. De hecho, también sigue activo en la industria, tiene una empresa. Hizo un juego que se llama Genji por ahí, si le quieren dar una revisada. También tuvo influencia en muchos juegos de CPS1, ¿no? Indirecta.
por ahí de Ghouls and Ghosts y de Strider. No, fue el director, pero bueno, estuvo involucrado en la producción principalmente. Y bueno, la otra cosa que les quería decir es que al final del video entonces van a poder encontrar la grabación directa. Y más al final les voy a enseñar una pasadita rápida de cómo está capturando. ¿Sale? Nos vemos. Ta 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 ta